El Córdoba ganó la Extremadura en su séptimo amistoso de pretemporada. El equipo de Luis Miguel Carrión remontó el gol inicial de Jesús Rubio gracias a un tanto en propia puerta de Aitor Fernández y a un doblete de Sergi Guardiola, pichichi cordobesista del verano con 6 dianas. El 10º trofeo Ciudad de la Cordialidad se tiñó de blanquiverde en plenas fiestas de Almendralejo. Después de la victoria por 1-0 ante el Betis en el partido de presentación en el Arcángel, Carrión calcó la portería y la defensa en un 11 con las novedades de Álex Vallejo como pivote, Carlos Caballero como interior, Jaime Romero la banda izquierda y Sergi Guardiola arriba. Stefanovic, Fernández, Joao Afonso, Josema, Pinillos, Javi Lara y Alfaro repitieron titularidad en un 4-3-3 que solo sufrió 2 retoques, ambos en el minuto 73, cuando Esteve y Jona entraron para ayudar a blindar el triunfo. Jesús Rubio marcó pronto, en el minuto 7, pero pasado el cuarto de hora fue otro jugador azulgrana, Aitor Fernández, el que marcó en propia meta para disgusto de Marc Vito, precisamente cedido por el Córdoba. En el Extremadura también participaron otros 2 blanquiverdes, Javi Pérez y Airán Cabrera. Sergi Guardiola se convirtió en el protagonista del encuentro al anotar por partida doble en la recta final de cada una de las partes. En el minuto 35 aprovechó una asistencia de Alfaro después de un envío en largo de Josema. Y ya en el 82, poco después de que Stefanovic se luciera a remate de Willy, sentenció el duelo. Airán Benito desperdició la ocasión más clara en las postrimerías de un partido en el que el Córdoba sometió al primer rival del Córdoba B en el grupo cuarto de Segunda División B. El choque se disputará el próximo sábado a las 9 en el Francisco de la Era. Kenia All-Stars, Écija, Linares Deportivo, Almería, Sanluqueño, Betis, Extremadura y Mérida. El Córdoba selló una pretemporada inmaculada al imponerse en el Estadio Romano con un gol de Sasa Marković en el Ecuador del segundo periodo. 8 victorias en 8 partidos son las credenciales con las que el conjunto de Carrión enfila el inicio liguero, con el Cádiz como invitado al Arcángel este sábado a las 8:30. Marcos Lavín debutó bajo los palos y completó los 90 minutos, al igual que Loureiro, Caro y Víctor Mena en la zaga. Edu Ramos, Aguza y Marković en la medular, Sebas Moyano y Javi Galán como extremos y Jona como delantero centro. La única alteración se dio con la sustitución de Soler por Esteve en el descanso, lo que dio pie a que Edu Ramos se reubicara como central en un sistema 4-2-3-1. Ese dibujo liberó a Marković, quien ratificó su vitola de llegador, marcando el único tanto de la tarde en el minuto 71. El centrocampista serbio, autor de 3 dianas en la fase de preparación, definió con calidad gracias a un pase de Loureiro. Javi Galán se topó con el larguero y Sebas no pudo superar a Felipe Ramos en los compases iniciales de un duelo en el que el Mérida, dirigido por Mehdi Nafti y con los cordobeses Juan Lujens y Hugo Díaz en sus filas, demostró su condición de gallito de la categoría de bronce. Sin embargo, el Córdoba hizo valer su superioridad en el test previo al arranque de la Liga 1-2-3.